Luz, Cámara, Red enciende nuevamente este espacio dedicado a todos los realizadores de video de toda la Argentina. Bienvenidos una vez más. Gracias por los llamados de toda la semana. Gracias también por los videos que están llegando y por el material también didáctico que nos envían a nuestro programa. Pero les recuerdo una vez más el teléfono 999-1148. Hay líneas rotativas y también fax para que se puedan comunicar con nosotros. La dirección a donde tienen que seguir enviando los videos, Carlos Calvo, 1530-1102, el código postal en la capital federal. Quiero especialmente agradecer a la Fundación Navarro Viola por este libro que nos hace llegar. Se llama La educación y el mensaje televisivo. Es un libro escrito por Tatiana Merlo Flores, Carolina Ariagno y Mauricio Granval, editado por la Fundación Navarro Viola. Ahora lo vemos mejor. Ya lo empezamos a leer. Es muy interesante, ¿eh? Por el principio. Nuevamente gracias a la Fundación Navarro Viola y gracias también a la revista Sin Cortes. Revista de cine, video y TV. Todo lo que quieras saber sobre cine, video y TV en Sin Cortes, muy bien explicado. Hay entrevistas, hay críticas y además hay detalles sobre nuestro programa, ¿eh? Acá salió Red de Noticias, lo que es Cámara Luz, Cámara Red, ya se los explicamos muchas veces en el programa, pero también en la revista está detallado a qué nos dedicamos y a dónde pueden enviar el material, es decir, los videos. Voy a empezar a contarles algunas de las cositas que vamos a ver en el programa hoy, ¿eh? Un video llegó de Rosario, también viene obviamente el realizador. Se llama Los chicos de la calle, la problemática de la actualidad. Los chicos que viven en la calle en la ciudad de Rosario, así como en otras ciudades del país, esta vez vista a través de los ojos y la sensibilidad de un joven que es preceptor en una escuela secundaria, tiene un taller de video y se ha dedicado en esta oportunidad a los chicos de la calle. Otro tema, Elsa Justel es una compositora de música y ha hecho un video bastante raro e inédito. Es la primera vez que vamos a pasar algo así en Luz, Cámara, Red. Es una sincronización de elementos audiovisuales. Música hecha a través de una computadora con algunos componentes visuales. El segmento de computación dedicado, obviamente, en todos los programas de Luz, Cámara, Red. Empezamos por Los chicos de la calle, este video que llegó de Rosario. Y, por supuesto, como en todos los programas, presentamos la cara creadora del trabajo, este joven realizador que vino de la ciudad de Rosario. Lo vemos. Pero tuve un problema con mi papá, con mi padrastro. Me trajo la policía la primera vez. Estaba durmiendo en una vereda en la calle. Me levantó y me llevó a la comisaría. Yo tuve un día adentro y me trajeron para acá. Estaba en la calle,
drogándome y tomando bebida alcohólica. Y bueno, resulta que me volví como loco, algo así, me dormí. Después me llevaron al hospital y ahí el hospital mi hermano me trajo para acá. Estuve en el instituto que se llama Ceprome, ahí estuve de chiquito, cuando el padre Santillán era director de ahí, todavía no existía eso. Y bueno, después vine, lloraba cuando venía. Yo no era de llorar, pero lloraba cuando venía porque no quería dejarlo ahí. Es por eso, para mí, que me conozcan ahora, a mí no me importa que... Está bien, muchos que se interesan por tu pasado, sí, porque te quieren, qué sé yo. Pero a mí lo que me interesa es la gente que me quieran desde ahora, que me conozcan desde ahora para adelante. Sí, acá me trajo la... Va, mi mamá me trajo. ¿Cómo llegué? Y vine desde Jujuy. Digamos que vine a probar suerte, a conseguir trabajo y, bueno, al comienzo me fue bien y después, bueno. No es tan jodida. Mi mamá, cuando yo era chiquito, me trataba muy mal, me cagaba palo, soy medio bruto. Pero me pegaba un montón. Me pegaba con de todo, me trataba, mire, como un animal me trataba. Me puso cadena, eso me tocó con cadena, pronto era normal. Me puso cadena así, con un poste y me quedaba ahí. Y él, por ahí soy medio rencoroso, me acuerdo, mi hermano Daniel. Él iba y me gozaba con las comidas, y me mostraba la comida o el agua, yo tenía sed. Yo lo odiaba a él. Antes lo re odiaba, no lo quería ni ver. Y bueno, un montón de cosas así. Yo me cansé cuando era más chico y me fui con esos pibes que él se juntaba también, Daniel. Yo le explico, Daniel es mi hermano. Bueno, le cuento algo de él. Daniel es mi hermano y bueno, yo salí, cuando yo salí, bueno,
Había un problema en mi casa que me vino a buscar mi hermanito, que él estaba drogado, qué sé yo, con unos pibes. Yo ya sabía que él se drogaba. Bueno, fui y lo busqué. Vinieron, habían tres chicos, estaban drogados con él. Él estaba casi medio muerto. ¿Sabes? Yo fui y los peleé medio ciego, los peleé y el otro tenía un arma, todo. Tenía un arma. Los peleé a los tres, uno por uno. Y broncaba, me volví loco, lo agarré así. Después vino otro más grande y me quiere que hace, me conoció. Yo lo conocía porque era de mi barrio. Yo no viví mucho ahí, pero me conoce. Y me conoció y me salvó el enfermero si no me iba a pegar un tiro. Y yo lo salvé a él. Por ahí él no se da cuenta, pero no sé cómo explicarlo. Yo a él, para mí fue algo muy grande lo que yo hice por él. Yo lo siento así, ¿no? Yo fui, lo saqué, lo llevé al hospital, lo lavé, lo bañé con el doctor, todo. Y estuve ahí, le di unos remedios, que yo después lo traje para acá. Y hablé con el padre Santirán, con el encargado. Entonces se quedó acá. Gracias ahí. Y ahí fue, bueno, yo le expliqué la casa, lo que era acá. Como que teníamos que limpiar, que era como una casa común y corriente. Y tenía que lavar la ropa de él, plancharse la ropa, todo cosa común de la casa. Y a mí me sirvió y a montones. Acá, en esta casa de que yo estoy, pasaron una banda, chicos, un montón. Muchos se fueron para cambiar y muchos no. Pero pasaron un montón. Siempre algo se lleva a la casa, algo bueno. Se llama Imaginé. Imaginé un mundo de amor y fantasías, un mundo hecho jardín inocente, lleno de flores. Imaginé la ternura de los niños felices, jóvenes y abuelitos, ofreciendo sus sueños de vida y paz. Todos en las plazas, buscando el sol, y en nuestros corazones, llenos de primavera, florecía el amor. Imaginé un mundo donde no nos perseguía la tristeza, sin dolor ni crueldad, sin las lágrimas que mojan nuestra existencia. Pero en este mundo necesita mis manos. Formemos una ronda, la ronda de la vida. Y buscando el sol, veamos en todos el rostro del amor. Y bueno, en mi futuro quisiera tener una mujer y hijos, criar hijos. No, yo tengo pensado entrar el año que viene
al ejército, o a la armada, a ver. Eso era uno, va, uno de mis primeros sueños, la escuela de aviación. Así por lo menos buscar una carrera o algo, va, para por lo menos estabilizarme y verme bien. Sí, me iría a estudiar allá, ahí a la universidad. Sería de militar, o de abogado, de juez, de cualquier cosa. Que nadie le tenga bronca y tener una buena familia y una buena casa, lo único que quiero. El señor mío es tener un hijo que me respete y que no se drogue ni nada. Va a juntarme con una mujer y tener un hijo, ese es el sueño mío. Lo demás, ponerle tener plata, ser millonario, todo, no me importa. No me importaría tener un trabajo para poder mantener a mi familia y una buena casa, lo único. Ese sería mi sueño. Pero así, quisiera ser millonario, eso no me interesa. Me interesa poder estar así en una casa con mi hijo y poder darle día mañana, si quiere algo, con poder comprárselo, no mandarlo a trabajar ni a importar lo que hace como lo hago yo. Bueno, ya es costumbre en Luz, Cámara, Red, después de ver el material que nos envían, obviamente hablar con los realizadores y los creadores de cada obra. Y como no podía ser de otra manera, Rubén Díaz, el realizador de Los Niños de la Calle, se vino desde Rosario y ahora nos está acompañando. Mucho gusto, Rubén, y bienvenido a Luz, Cámara, Red. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos cómo surgió esta creación. ¿Por qué quisiste hacer este video sobre los chicos de Rosario? Bueno, un poco es tocar el tema del género documental, un tema que nos interesó con el otro realizador, Fernando Maíz. Un tema, bueno, bastante candente, relacionado mucho con el tema social, uh-huh. Los derechos del niño, un poco mezclar la teoría con lo que se da en la práctica, ¿no? Rubén, ¿sos realizador? ¿Te dedicas asiduamente a esto o tenés otra profesión? Bueno, yo trabajo en una escuela de secundaria como preceptor. Paralelamente manejo un taller en una de las pocas escuelas secundarias en Rosario, en el Colegio Alemán, que hay taller de video. Bueno, tengo un grupo de 10 chicos que realizamos cosas también. ¿Y estudiaste cine? Estudié cine, sí, en Rosario, en la Escuela de Cine de Rosario. ¿Y cuándo empezaron a hacer este video? Mira, fue un proceso bastante largo porque empezamos un grupo grande, fue quedando gente, este es un trabajo que hicimos a pulmón nosotros. Y terminamos dos personas nada más realizando, después la colaboración, buen aporte de Aníbal Ojeda, el editor, y la verdad fue bastante... Como la mayoría de las cosas que se hacen acá, sí, ¿no? Sí, todas sí. A pulmón y de a poquitito. ¿Y la experiencia que te llevas? La experiencia muy buena porque justamente lo que tiene de bueno el género documental es un contacto tan directo con... Con la realidad. Con la realidad, sí. ¿No? Es decir, más allá de la experiencia técnica y lo que mucho has aprendido seguramente... está la experiencia humana, ¿no? De haberte encontrado con una realidad tan triste. Uh-huh. ¿Y te estás haciendo algo más? Bueno, en estos momentos tenemos proyectos, principalmente en el taller de la escuela, de realizar con los chicos. ¿Y los chicos qué hacen? ¿Contan? ¿Están preparando algo? Sí, sí, están aprendiendo primero la parte técnica, ya están aprendiendo el manejo de cámara y bueno, ahora estamos investigando temas también para realizar documentales para fin de año. Uh-huh. ¿Algún tema específico o ellos los eligen están, cómo hacen? Sí, sí, les di la libertad de que ellos mismos eligieran el tema que quisieran, así que estamos justamente en esa parte, debatiendo cuál es el tema que vamos a elegir para investigarlo. Rubén, ¿crees que de ahora en más vas a dedicarte o podés llegar a dedicarte a expresarte de esta manera a través de los documentales, del video? ¿O es algo que lo vas a seguir haciendo
como un hobby, como un pasatiempo que, bueno, muy agradable. Uh-huh. Mira, mi idea es justamente dedicarme, me gustaría mucho trabajar en la parte de televisión. Yo creo que se necesitan espacios con más realización en la parte de televisiva, por lo menos en Rosario. Y Rubén, ¿cómo ves este movimiento de muchas personas de todo el país, no solamente de acá de Capital Federal, de toda la Argentina, y podríamos decir que se extiende también a algunos países de Latinoamérica, de largarse de pronto a hacer diversos tipos de realizaciones en video? Es decir, algo que antes era casi imposible por los medios técnicos, pero ahora una cámara la tiene, no cualquiera, pero la mayoría de las personas tienen una cámara o pueden acceder a tenerla. ¿Cómo ves todo este movimiento? ¿Qué te parece que es lo que está surgiendo? Para los que somos amantes de todo este tipo de cosas, no, con placer recibir todo este tipo de materiales. Justamente en Rosario están los festivales latinoamericanos de video, que bueno, vemos ahí trabajos de toda Latinoamérica muy buenos en diversos géneros. Yo lo veo con beneplácito. Sí. Bueno, entonces en cuanto tengan algo de tu taller en la escuela secundaria, lo podés traer. Siempre hacemos esa invitación nosotros. O si haces algo vos también. Bueno, muchas gracias. También quería aprovechar para agradecer a ustedes el espacio que nos dan a todos nosotros, de alguna forma, poder difundir nuestro material. Ustedes se lo merecen. Muchas gracias. Gracias y saludos en Rosario. Muchas gracias. Hasta luego. El trabajo que vamos a ver ahora es una obra de Elsa Justel, una compositora musical. Se mezcla en este trabajo la imagen y la música. Hay una relación de los fenómenos auditivos y de los fenómenos visuales. Elsa Justel no se encuentra en Buenos Aires, está trabajando ahora en Francia, en la ciudad de París. Así que mientras vemos su obra, nosotros nos vamos a comunicar con París para después hablar con la autora de este trabajo.
Bueno, después de haber visto La Ilusión Sensible, este trabajo de Elsa Justel, nos comunicamos ahora con Elsa, ya que no puede estar en Luz Cámara Red porque se encuentra en París. Elsa, ¿cómo estás? Omar Fajardo te está hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estás en París, un poquito lejos. Acabamos de ver tu trabajo y ya que no podés acompañarnos aquí en el programa, en el estudio, para que nos cuentes, decidimos llamarte a París. En principio, para agradecerte el material que nos enviaste. Y Elsa, contanos sintéticamente, ya que no tenemos demasiado tiempo, ¿a qué te dedicas y qué estás haciendo ahora en París? Bueno, me dedico a la composición principalmente electroacústica, es decir, a la música. Es es una corriente que tiene ya bastantes años de existencia, uh-huh. aunque no es demasiado conocida. Uh-huh. Actualmente se trabaja prácticamente todo con la computadora. Uh-huh. Es decir, es composición de música a través de una computadora. Claro. Y Elsa, ¿cómo podrías definir este trabajo tuyo, La Ilusión Sensible, que acabamos de ver? ¿Cuál es la idea general? Bueno, ese es un trabajo que nació en realidad como una experiencia más que nada, sin descartar, por supuesto, el aspecto estético que está siempre presente en todo lo que hago, ¿no? Pero es mi primer trabajo visual y la intención era tratar de poner en paralelo algunas de las ilusiones de la percepción que, que existen tanto en la percepción auditiva como en la percepción visual. Son trabajos experimentales. ¿Dónde lo realizaste? En el Instituto del Audiovisual de Barcelona, que uh-huh. pertenece a la Universidad Pompeu Fabra. ¿Hay otros trabajos que están en marcha ahora por parte tuya? En este momento estoy trabajando solamente en música. Tengo varios proyectos de composición, pero no visual. Uh-huh. Elsa, este trabajo, por ejemplo, La Ilusión Sensible, más allá de la parte estética, ¿apunta a algún aspecto didáctico también? No, bueno, es decir, siempre, todo material puede ser encarado desde un punto de vista didáctico, si uno, si uno le interesa, pero no había ninguna intención didáctica en él. Bueno, Elsa... Una intención de investigación, de experiencia, sí, y por supuesto que el resultado fuera un objeto estético. Pero... Elsa, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y esperamos en otro momento poder, cuando estés en Buenos Aires, poder tenerte en nuestros estudios y que nos expliques, obviamente, más detalladamente de qué se trata toda tu composición y lo vamos a poder disfrutar mucho más. De todas maneras, quisimos saludarte y tenerte en Luz Cámara Red como otro de los realizadores que pasan por nuestro programa. Bueno, yo te agradezco y les deseo mucho éxito con el programa. Gracias general. Igualmente a vos. Hasta otra oportunidad. Gracias. Una vez más estamos con Pablo y de a poco introduciéndonos, como siempre, en el mundo de la animación computada. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver la parte de modelado por polígonos. Es otra posibilidad dentro de la que hemos manejado la otra vez. En vez de construir superficies contenidas en una fórmula, lo que construimos es superficies generadas por caras, por face, en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo... Recordemos que estamos de a poquito introduciéndonos en la creación, podríamos decirle, elemental y básica de los objetos para luego ser animado. Exactamente, no solo elemental y básica para luego ser animado, sino que el criterio de generación es básico. Si uno puede generar objetos a partir de esferas, a partir de toros, a partir de conos, y a partir de esos objetos, que es justamente los que vamos a ver ahora, hay un concepto en creación morfológica de objetos que es construir por sustracción y adición de volúmenes básicos. ¿Qué significa eso? Porque es demasiado difícil. Por ejemplo, nosotros podemos tener una esfera y un cilindro y le descontamos como volumen un sector esférico al cilindro. Entonces vamos a tener un cilindro sin un sector esférico. Ese mismo criterio básico se puede utilizar para construir objetos muy complejos. Es un criterio más de creación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Bueno, justamente podemos hacer ese ejemplo. Vamos a, por ejemplo, dibujar una esfera que en este caso está dibujada por polígonos, ¿no? Cada una de estas caras es
un face que en definitiva crea un polígono esférico. Que si lo vemos, lo vamos a ver como si fuera una esfera total, ¿no? Eso ya con, le podemos decir, textura, forma. No, en realidad este es un nivel básico que nos permite identificar el cuerpo. Todavía no tiene textura, ni siquiera tiene color, es un color cualquiera en realidad, no lo definimos nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un cilindro, como estaba contando antes, cilindro básico, y lo vamos a descontar. O sea, la diferencia entre a la esfera le vamos a descontar el cilindro como volumen y vamos a obtener una esfera sin el sector cilíndrico. Este mismo concepto se usa para construir cosas muy complejas. Por ejemplo, podemos, a la misma esfera le podemos descontar un sector de cubo. Ya nos queda, no nos queda casi esfera, pero digamos que lo que fuimos construyendo fue un objeto que de otra forma hubiera sido muy complejo de construir. Por supuesto que también existe la posibilidad de tener acceso a cada uno de los vértices de este polígono, ¿no? Es decir, y sacándole partes a la esfera. Supongamos que queremos tener un acceso muy directo a un punto específico, bueno, podemos modificar punto por punto, incluso si hiciera falta, ¿no? Es decir, normalmente esto no se hace porque es muy difícil construir un volumen en función de la modificación de cada uno de sus vértices, ¿no? Pero si hace falta y llega la posibilidad, bueno, se hace así también. Pablo, repitemos que esta es una de las tantas posibilidades de construcción de objetos. Exactamente, esta es una posibilidad. Como decía, hay conceptos muy diferentes, como los que manejábamos la vez pasada. Por ejemplo, vamos a ver la creación de una curva. Vamos a copiar esta curva en otra posición. Vamos a cambiar de plano ahora. Vamos a verlo de arriba. Vamos a crear otra curva. Esto en realidad es una superficie, como hacíamos la vez pasada, contenida en una fórmula con cierta complejidad que es muy difícil de lograr con el criterio anterior, ¿no?, de polígonos. Lo que hacemos es una doble guía. Tenemos esta curva, es la curva de la forma que va a tener la superficie, y estas dos curvas que dibujamos previamente nos dan la guía para que se cree la superficie definitivamente. Entonces, lo que obtuvimos fue una especie de manta doblada en el espacio, que bueno, en este caso no tiene ninguna utilidad así como está, ¿no? Pero se podría haber hecho, por ejemplo, una gota de agua se puede hacer con este criterio, y se puede llegar a animar con este criterio. Es decir, no solo hay que pensar en el criterio de generación para lograr el objeto, sino que después hay que animarlo. Entonces hay que utilizar un sistema que nos permita animarlo con la idea que tenemos. Por ejemplo, una gota de agua tiene que moverse, tiene que vibrar con cierta característica. Bueno, este puede ser el criterio correcto. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Porque se nos acabó el tiempo por hoy. Bueno, la próxima semana ya podríamos ver el paso siguiente, que sería darle movimiento a los objetos en el espacio. Bueno, esperamos una semana más y seguimos metiéndonos en este mundo. Bueno, cómo no. Gracias. Gracias a ustedes. Concursos en Argentina y en el exterior. En Mar del Plata se va a llevar a cabo el concurso iberoamericano de video Ecovisión 96. La fecha de cierre, el 15 de agosto. La temática, problemática ambiental. Y los informes al fax 23-28382. En Chipoleti, concurso nacional de video independiente. Cierra el 22 de octubre, la duración máxima 30 minutos. Y para informes hay que llamar al teléfono 099-71139. En el exterior, en Venecia, en Italia, Festival de Cine, TV y Video Latinoamericano. La fecha de cierre, el 30 de agosto. Las categorías que participan: ficción, animación y documental. Los informes al 41-97-4331 o 986378. También en Italia, en la ciudad de Florencia, el Festival del Pueblo, la fecha de cierre el 15 de septiembre. Los informes en el fax 213698. En Brasil, en Belo Horizonte, se va a llevar a cabo el Festival Internacional de Video Forum VHZ Video. La fecha de cierre el 15 de septiembre. Y los informes al fax 5531-223-1140.
Gracias a Elsa Justel, que como sabemos está en París, que hoy aprendimos un poquito sobre la relación de los fenómenos visuales y los fenómenos auditivos. Gracias también a Rubén Díaz por mostrarnos a través de su óptica la realidad de los chicos de la calle en la ciudad de Rosario. Gracias también a Pablo por enseñarnos un poquito más sobre animación computada. Hoy fueron protagonistas del programa de Luz Cámara Red ellos. Mañana, la semana que viene o más adelante, podés ser vos. Tenés que enviarnos los trabajos, ya sabés, a Carlos Calvo 1530, código postal 1102 en Capital Federal, o llamarnos para charlar o enviarnos un fax al 999-1148. A todos una vez más gracias y los esperamos muy pronto en nuestro programa y el de ustedes, Luz Cámara Red. Hasta luego.